yourself. Check. Cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Kill car alarms. Do about crime, I'm that brother with the Alpine. 7460. Always let tricks know and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler. I'll cut ya, head butcher. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya. Punk, you a sucker. Here I let you know, boy. Oh boy, I make dough. But don't call me dope, boy. This ain't no kind of motion picture. I got your trigger. My homie get with ya and hit ya, taking that gack to the neck. So you better run a check. So come on and tickety check yourself before you wreck yourself. La esquina del buen gusto se llama La Auténtica. Pisa por metro. Variedad en pizzas, sándwich, hamburguesas, empanadas, chivito. La Auténtica. Pisa por metro. Encontranos en Héctor de Lía y Alvear. Pedidos al 03447-1556-3850. La Auténtica. Pisa por metro. Empezamos hoy con el primer horario de niños más chiquitos, de 4 a 6 años, y luego viene el horario de 6 años en adelante, aproximadamente hasta 13 años. Y después 21 horas, adultos, en este centro. Exacto. ¿En este centro y qué días se van a estar realizando? Lunes y jueves, en el Centro Comunitario Virgen Niña. Exacto. ¿Y después cuál es el otro lugar? El Centro del Ombú, que es los días martes y viernes, en el horario de 6:30 a 18:30 de la tarde, a
19:30 y adultos a las 20 horas. Exacto. Esto es en el centro de Lombuy, los miércoles sigue siendo mayo, es a primero de mayo o es un día de descanso. No, los días miércoles en la localidad de primero de mayo. Sí. Ya tuvimos la reunión para empezar este miércoles, el miércoles que viene. Exacto. ¿Cómo han comenzado este año? ¿Con nuevos inscriptos, con chicos que se acercan, no tan chicos también que le interesa el taekwondo? Sí, siempre que se empieza un año, las inquietudes de la gente, porque ya empezaron digamos, las preguntas por teléfono o en las redes sociales. Pero bueno, sí, esperamos tener buena disposición de los alumnos para practicar. Exacto. ¿A partir de qué edad se puede comenzar a practicar taekwondo? Y de los 4 años. A partir de los 4... Sin límite de edad, digamos, incluso hasta los 40, 50 se pueden acercar. Sí, no hay límite de edad. No hay límite. No. Digamos, los chiquitos de 4 a 6 años son clases especiales que ellos aprenden jugando. Es la clase que estamos viendo ahora. Claro. No aprenden directamente de manera tradicional, sino con juegos. Exacto. De 6, 7 años en adelante, cuando el alumno ya, digamos, tiene la edad de primer grado escolar, ya que puede coordinar mejor, se les enseña ya de manera tradicional. Las clases empezaron hoy 6 de marzo en el Centro Virgen Niña, pero durante todo el año se puede la gente inscribir. O sea, no es que empiezan las clases, se anotan los... Y no hay más cupo, siempre hay lugar para practicar. Exacto. ¿Y un requisito? ¿Algún requisito para aquel que se quiera sumar? Bueno, requisito tener ganas de practicar, de hacer actividad física, o sea, estar bien de salud. Por ahí hacerse un estudio previo también para aquellas personas que por ahí, los mayores, la gente mayor, algún estudio. ¿Por precaución? Por precaución, sí. Bueno, Daniel, podemos reiterar los días y los horarios para aquel que está mirando y dice, bueno, me interesa practicar taekwondo este año, días, horarios y lugar. Bien, para los niños de 4 a 6 años en el Centro Virgen Niña, de 17 a 18 horas. De 7 años a 13 años, 18 a 19 horas. Adultos. En el Centro Virgen Niña seguimos, 21 a 21 a 30 horas. En el Centro Lombú, infantiles, de 6 a 13 años, 6 y media de la tarde, ¿sí?, a 7 y media. 18:30 a 19:30. Y a las 20 horas para los adultos en el Centro Lombú. Bien, esto es martes y viernes, y lunes y jueves en el Centro Virgen Niña. Bien, sí. Y en primero de mayo, empezamos el día 8, el miércoles que viene, en el horario para los más pequeños, 18 horas, seguido, 19 horas, y seguido de ese horario, para los adultos, 20 horas, o sea, 3 horarios, 18, 19, 20 horas. Daniel, muy amable y buen año. Bueno, muchas gracias por acercarse, y bueno... Siempre es bueno aclarar que las artes marciales son de defensa, o sea, a veces se lo puede caratular de violento y es todo lo contrario. O sea, se trabaja para poder defenderse, nada más. O sea, y bueno, está la parte también de defensa personal, o sea, no es obligatorio porque la competencia. Muchas veces sale más al aire, o sea, sale en la televisión o en la radio o en las redes sociales la parte de la competencia nada más, pero no es obligatoria. Para aquellas personas que deseen practicar el arte marcial nada más, también pueden inscribirse. O sea, no es obligación la competencia. Y para los que les gusta la competencia siempre está, digamos, la posibilidad de poder competir a nivel nacional e internacional también.
Hola, buenas tardes, Juan, para vos y todo lo que te escuchan. Sí, arrancamos el jueves pasado, arrancamos con las categorías Mosquito, Premini y Mini. Bueno, nada, con muchas expectativas, la verdad que una cantidad buena de chicos. Estamos de las 5:30 hasta las 8:30 con Marco Francú. Y bueno, arrancamos con muchas expectativas, como vos decís, acabó las vacaciones, pero siempre con muchas ganas. ¿Mosquito, Premini y Mini son los más pequeños? Son los más chiquititos, sí, van de los 6 años hasta los 12, 11, 12 años. Estos chicos no compiten, ¿no?, de manera una competencia, sino que es más encuentro, recreación. Sí, no se juega mucho por puntos, ¿no es cierto? Pero competimos en la Asociación de Uruguay con todos los clubes de Uruguay y con Tala. Y bueno, nada, jugamos mucho partido. El año pasado tuvimos mucho partido durante el año, que es muy bueno para los chicos, para el crecimiento de los chicos, pero siempre enfocándonos en la diversión y en que los chicos la pasen bien, no tanto en el resultado. ¿En qué consiste un entrenamiento de pre-mini, de mini, de mosquito? Y bueno, más que nada los mosquitos, hacerle un poco la cantidad de juego, pero siempre aprendiendo, ¿no es cierto? Por ahí no darles tan estricto, ya los pre-mini ya lo vamos enfocando un poquito más para pasarlo a los mini, y los mini ya darle más como una práctica de U13, que ya estaría en intermedia, y muchas veces tenemos que completar con los chicos de mini para U13, así que ya la categoría mini ya nos enfocamos más en lo que es el básquet. ¿Cuántos días a la semana están entrenando? Practicamos martes y jueves, dos veces a la semana, y los mini vamos a ver si agregamos un día más ahora, los lunes. ¿Y la categoría, la competencia oficial, cuándo estará comenzando? ¿Tiene calendario ya o no? No, no tenemos calendario todavía porque no se hizo la reunión, así que estamos esperando que nos llamen a la reunión para ver cuándo arranca la competencia. ¿Los partidos se juegan aquí o se juega todo en el polideportivo? No, jugamos en el polideportivo y hay veces que nos toca de visitante, tenemos que, se juega dos rondas, se devuelve la visita, así que hay veces que jugamos en el polideportivo acá en Villa Lisa y hay veces que viajamos a Uruguay y a Concepción a devolver las visitas, ¿no es cierto? ¿Las inscripciones están abiertas, Daniel, digamos, durante todo el año para aquel que se quiera sumar? ¿Cuál es el requisito necesario? Bien, sí, las inscripciones siempre están abiertas durante todo el año. Sí, no hay ningún requisito, que vengan con ganas de divertirse, de aprender, que es lo que siempre nos enfocamos. Y nada, invitarlo a todos los chicos de los 6 años, por ahí 6, 7 y 8 años son los mosquitos, que vienen de 5:30 a 6:30, los premini de 8 y 9 años, que, perdón, de 9 y 10 años, que vienen de 6:30 a 7:30, y los mini 10, 11 y 12 años, que vienen de 7:30 a 8:30. Bien. ¿Con tu edad se te complica, digo? Porque, bueno, son uno de los profesores más jóvenes, y esta edad debe ser la más complicada, ¿no? Al menos para que te hagan caso, para que te escuchen. Sí, por ahí los mosquitos son lo más complicado, pero bueno, por ahí lo sabemos llevar. Creo que con los años que tuve con las intermedias, con profesores como Carlos y ahora con Germán Calvo, creo que se me hace un poco más fácil. También por ahí en casa se respira básquet, ¿viste? Y siempre me enseñaron cómo es el trato con los chicos y eso, y por ahí se me hace un poco más fácil por ahí, ¿no es cierto? ¿Están ansiosos los chicos por comenzar a jugar o todavía no? Sí, cuando vinieron el jueves ya tenían unas ganas terribles de arrancar, no veían las horas, los papás me decían no veían las horas de arrancar las prácticas, ya estaban aburridos en las casas, y eso que no arrancaron las clases todavía, estaban medio aburridos, así que bueno. Arrancamos un poco más temprano que otros años, pero bien, muchos chicos con muchas ganas.
Acción Fitness, equipamientos de última generación, dos salas de musculación, entrenamientos personalizados, rehabilitación, grupos de señoras. Acción Fitness, 23 años acompañando el cuidado de tu salud. Abrimos de 8 a 22:30 horas. Irigoyen 1545, Villa Elisa. La pizza en Villa Elisa tiene nombre y apellido. Bahía 17. Pizzería, restaurante, cafetería. Bahía 17. Pizzas, pastas, platos elaborados. Encontranos en Boulevard Gex y Castelli. Delivery al 481-193. El fin de semana lo pasamos en El Paso, Restaurant y Joe. Parrilla, comidas al plato, pescados, minutas, shows en vivo. Parrilla Comedor El Paso, Avenida Urquiza 3145. Hacé tu reserva al 03447-1545-4695. En Guía de Viajes te ofrecemos destinos nacionales e internacionales para que disfrutes de unas vacaciones soñadas. Salidas grupales acompañadas, cruceros, viajes para quinceañeras, tickets aéreos y reservas de hotel, asesoramiento, seguridad y las mejores tarifas. Guía de Viajes, te llevamos a las vacaciones de tus sueños. Operadora de Turismo Legajo número 14587, Boulevard Jueder 1233, Villa Elisa, Entre Ríos. Teléfonos 03447-422376 y 1551-2515. ¿Sabés qué cocinar? No te preocupes. La Turuleca piensa en vos. Pollos enteros y trozados, milanesas, tartas, arrollados de pollo. Todos los días algo diferente. La Turuleca. Pollería y algo más. Y los viernes, un clásico. Empanadas fritas. Nos encontrás en Castelli 896 o telefónicamente al 03447-1551-1134. La Turuleca. Autoservicio y carnicería La Buena Fe. Un lugar donde su visita es bienvenida. Te esperamos en Rocamora 1178. La Buena Fe. Autoservicio y carnicería.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy contento, feliz por el triunfo y bueno, por la oportunidad. La verdad que con un plantel casi alternativo, con un grupo de chicos que viene entrenando ya hace un año y bueno, por ahí no tiene la posibilidad de estar dentro del equipo titular. Pero bueno, feliz por la posibilidad que nos dieron esta última fecha y la verdad que más feliz todavía por llevarnos los tres puntos, que era la idea, tratar de terminar lo más arriba posible. Así que la verdad que muy contento por eso y bueno, a ver, a seguir así trabajando, digamos. El CABE es el único equipo que de toda la región litoral sur ganó absolutamente todos los puntos en disputa. Los seis partidos logrando una, te diría yo, un arranque quizás histórico dentro de esta categoría. Sí, la verdad que estamos muy felices, toda la familia de CABE está contenta y embalada por este resultado que se vienen dando. La verdad que, como decía el técnico hoy antes de entrar, si teníamos que haber firmado este inicio de campeonato, de este torneo, que sabemos que es muy difícil, la verdad que no nos veíamos en esta instancia así tan bien. Pero bueno, esto fue resultado de buen trabajo que venimos haciendo durante el año y bueno, esperemos seguir así. Seguramente ahora las instancias que vienen van a ser cada vez más complejas y bueno, por suerte hay un equipo que tiene muy, muy buen nivel y si logramos mantener eso, por ahí, bueno, quién te dice, por ahí llegar un poquito más arriba. Sí, por ahí se tornó un poco complicado para arrancar perdiendo más difícil, pero nosotros sabemos que si seguimos insistiendo, que jugando la pelota, que es lo que único sabemos hacer, vamos a tener las chances que siempre arriba se crean y bueno, hay que estar lúcido ahí para la hora de embocarla. Así que bueno, por suerte se me dio a mí, también contento por eso y bueno, sabemos que el camino nuestro es jugar a la pelota, de otra forma nosotros no vamos a lograr otra cosa que nada, que los resultados adversos, así que nosotros arranquemos perdiendo, ganando, siempre intentamos jugar a la pelota hasta el final. Me contaban por allí que, porque ante la pregunta y ante la consulta de que si ustedes son jugadores pagos, me decían que ustedes no cobran absolutamente nada, que juegan en forma totalmente amateur y que ponen dinero en su bolsillo para los viajes y demás, porque el CABE no estaba en condiciones económicas como para que el plantel juegue el Federal C. Sí, tal cual es así, todos los jugadores que juegan lo hacen de forma amateur y por las ganas de representar a este club en este torneo, que sabemos lo importante que es. Y bueno, cuando se surgió la idea, digamos, de participar de este torneo, sabíamos que contábamos con la colaboración del grupo de la comisión y los jugadores, pero sabíamos que iba a ser todo a pulmón, digamos, y buscándole la vuelta para el dinero que se recaude, solventar los gastos, que sabemos que es un torneo que por ahí si te da la oportunidad de pasar a instancias mayores, como en este caso pasamos la segunda fase, sabemos que vamos a tener viajes, cosas que policías, de árbitros, demás cosas, que eso lo vamos a solventar todos nosotros con el grupo de jugadores y la comisión que está atrás también aportando lo suyo. Bueno, la idea es hacer una caja, digamos, de la recaudación, que la manejan por ahí lo más experimentado y los chicos de la comisión y bueno, buscarle la vuelta para lo posible que no nos falte, pero siempre la gente colabora y aporta y bueno, eso es lo importante, la gente que se presta para sumar. La idea de jugar con equipo alternativo, yo creo que también ya estando clasificado, por ahí darle juego a jugar que no venían jugando, en el caso mío y de la mayoría de los chicos que jugaron titular, no veníamos jugando y bueno, ahora el miércoles tenemos una final en playoff, que si Dios quiere, si sacamos un buen resultado, ganamos 4-0 allá en San José, así que... ¿Contra San José? Así que la idea era cuidar el equipo, digamos, titular para esa final, que es el torneo que ansiamos y que venimos mereciendo ya hace años y no se nos puede dar. Así que bueno, esperemos que este miércoles sea para la alegría de todos nosotros y de la gente que lo está esperando ansioso. Así que más que nada era eso, cuidar los jugadores, digamos, de la línea titular y los suplentes y darle rotación a otros jugadores que no venían jugando y que también se merecía la oportunidad. Yo suelo estar ahí, digamos, quizá cuando era por ahí más joven, contaba con otra velocidad, otras cosas. Yo también sufrí dos lesiones en la rodilla de ligamento cruzado, así que me rompí dos veces el mismo ligamento, así que para mí esto es todo un desafío y la verdad que hoy me voy feliz de esta cancha porque representar al club que yo tanto quiero en un torneo así me llena de orgullo y saber que yo la vengo peleando desde abajo, digamos, con estas lesiones se me hace más complicado, si bien ahora me toca casi estar, digamos, en la cueva, como quien dice. Pero sí, antes, por ahí, cuando más de chico, me gustaba alargarme un poco más a las puntas y jugar más en velocidad y mano a mano. Y bueno, por ahí ya, con esas características que ya por ahí la fui perdiendo, pero sí, estando ahí con el olfato goleador, a veces se da, a veces no, hoy por suerte se dio. Así que bueno, contento por eso y contento por el equipo que ganó y la verdad que para mí es una alegría enorme.
Buen día, sí. Un presente creo que inolvidable también. Muy lindo porque venimos trabajando para eso y estamos muy felices de terminar bien arriba y ahora esperando la final de miércoles, ¿no? Exacto. Arrancaron el argentino C con mucha incertidumbre, con mucha expectativa de... ¿Y qué nos deparará y qué será participar de un torneo de esta característica? Y sin embargo, no solo que han clasificado, sino como uno de los mejores del país. Sí, la verdad que por ahí empezamos con un poco de nervio. No sabíamos que nos tocaba una zona difícil. Un equipo de Concordia que venía de descender, dos equipos de Villaguay que han participado varias veces también. Para nosotros algo nuevo, pero sabíamos que tenemos un plantel muy completo, muy bueno y que... Con el trabajo físico que hicimos durante las vacaciones, nos vino perfecto para este comienzo que la verdad que es inolvidable. ¿Y dónde ha estado la clave? Porque han hecho variantes como anoche en Villaguay, también en el partido en Concordia contra Santa Marina de Oro. Sin embargo, el equipo siempre ha respondido. ¿Dónde ha estado la clave? No, yo creo que la clave está en el convencimiento del cuerpo técnico, de cada uno de los jugadores, de convencerse que el que le toca jugar tiene que hacer las cosas bien, porque sabe que los chicos que vienen de abajo, son suplentes, van a entrar y con muchas ganas, y yo creo que pasó por eso, el convencimiento, la fe y el trabajo de cada día. Bien. El primer objetivo nos contaba Silvio también, Silvio Giovenal y el entrenador Gustavo Mena, antes de comenzar este desafío del Federal C, era lograr la clasificación a la segunda instancia y después ir viendo. ¿Hoy siguen con ese objetivo o después de lo que ha sido esta primera rueda ya se trazan tal vez un poquito más? No, yo creo que no hay que perder de vista el objetivo nuestro que es seguir paso a paso. La llave que venga seguramente va a ser muy dura, toque quien nos toque, y seguir por ese camino de ir paso a paso, partido a partido y ver qué va saliendo en estos partidos que seguramente van a ser difícil, trabado, pero con la fe de que podemos ganar de local, tanto de visitante, que nos hemos hecho muy fuerte y venimos respondiendo muy bien. De los más de 230 equipos que participaron en todo el país, tan solo dos han logrado ganar los 6 partidos en su grupo, uno de Puerto Madryn y ustedes, equipo de nuestra ciudad. ¿Qué genera eso? Una felicidad enorme. Un orgullo porque trabajamos para eso. Y bueno, y esperemos que a toda la gente también que nos ha venido acompañando también le produzca lo mismo, porque hemos trabajado muy duro primero para pasar de fase y ahora que estamos entre dos de los mejores del país, es algo que nos pone muy, muy contentos, ¿no? Bien, ahora es ida y vuelta, eliminación directa. ¿Esto es más complicado? ¿Lo hace más lindo? No, lo hace lindo porque nosotros de local somos muy fuertes, lo demostramos en el campeonato, lo demostramos ahora en el federal. Y de visitantes sabemos que podemos responder en todo momento, tenemos un equipo muy completo, muy, muy bueno y sabemos que podemos traer buenos resultados y si Dios quiere lo definimos en casa, que eso también es lindo. No tienen rival ahora, ¿no? Para este fin de semana, continúa la semana que viene, seguramente en el transcurso de la semana se van a definir las llaves, ¿no? Sí, creo que tenemos que esperar esta semana a ver que sale y bueno, esperar seguir trabajando duro para lo que venga, que es una fase seguro durísima y trabajar para eso. Pero antes viene el próximo miércoles la revancha de los playoffs. ¿Ya definido o no? ¿O pensás que el partido todavía está abierto? No, el partido está reabierto, la verdad que San José es un rival durísimo, tiene muchos jugadores de experiencia y un par de jugadores jóvenes que son interesantes, la verdad que sacamos una buena diferencia, pero no tenemos que estar confiados, sino que tenemos que estar tranquilos y manejar el partido a nuestro ritmo, que acá de local sabemos que lo podemos hacer y muy bien. Y la verdad que tranquilo por el momento verlo de afuera, pero por ahí un poco los nervios no van a comer en ese momento. ¿Volvió Lucas Vega de años atrás? Sí, la verdad que hemos trabajado muy duro, la verdad que el técnico me ha dado muchos minutos, creo que he jugado todos los partidos y en distintas posiciones y la verdad que me ha hecho crecer y me ha hecho volver a un nivel que era el que estaba buscando. Lucas, muchísimas gracias y bueno, suerte para el miércoles y bueno, a esperar rival y estaremos todos alentando a la blanca y negra en lo que viene, ¿no? Gracias, un saludo y gracias a vos por la nota, a toda la gente que del CABE que nos ha venido a apoyar, ha venido muchísima gente y que sigan por este camino que nosotros vamos a dar todo lo mejor para poder dejar la blanca y negra bien arriba. Litoral, logística liviana.
Servicio puerta a puerta a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Retiro y envíos de mercadería. Compras por pedido. Trámites en general. Paquetería. Mudanzas. Hacemos todo el litoral. Teléfono 03447-487-107. Celular 3447-509589. Crono Logística Express. Servicios de encomienda puerta a puerta. Villa Elisa, San José, Colón, Concepción del Uruguay, San Salvador, Concordia, Villaguay, Paraná, Santa Fe, Avenida Mitre y Tratado del Pilar. Teléfono 03442-1546-5447 o 03447-1543-6424. Crono Logística Express. Kineser, reeducación postural global y reeducación del suelo pélvico. Licenciados Axel Ilchischen y Samantha Roude, siempre pensando en su salud. Castelli 1434, teléfono 487-118, Villa Elisa. UPI Gas, venta de gas por 10, 15 y 45 kilos. Alimentos para animales de campo y lo mejor para su mascota. UPI Gas, alimentos para pollos, gallinas y vacunos. Aberturas en medidas y estándar, puertas placas, mamparas, aberturas para el baño. UPI Gas, el mejor gas. Pedí tu garrafa llamando al 481-340, celular 3447-552575. Thank you.
Thank you.
Pero bueno, al ser el voto comprometido como es la mano alzada, se dio de esta manera y por ahí un poco entendible y lógico de acuerdo a cómo se maneja todo el fútbol, que uno lo conoce, conocido como la palma de la mano, y entonces por ahí lo entiende y lo acepta, por supuesto, porque bueno, está dentro de las reglas de juego, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por un año más, ¿no? Esto se ha modificado también, ¿no, Chulo? No, esto quedó, o sea, en la extraordinaria, que fue primero que la ordinaria, uno de los puntos era eso, aumentar a 2 años el mandato del presidente de la liga o seguir, que siga con uno como está históricamente. Así que bueno, esto no fue aceptado, 10 clubes votaron por el cambio, ¿no es cierto?, para que sean 2 los años, y 6 votamos de que no, de que siga como estaba. Entonces había, para que esto se modifique tenía que tener 13 votos afirmativos para prolongar el mandato de 2 años al presidente de la liga, y bueno, al no conseguirse los 13 votos que necesitaban ellos, consiguieron 10, queda como estaba, o sea, el mandato del presidente de la liga sigue siendo por un año. Cerrando el tema de lo que fue la votación, disculpame, creo que hubo un poco de prolijidad también anoche, a mi entender, porque bueno, cuando Andino pone el tema a consideración, ¿no es cierto?, el voto de las instituciones, bueno, cuando él dice que levanten la mano los que están a favor de su continuidad, algunos clubes levantaron la mano, no muchos, y se interpone casi en el mismo momento Liverpool diciendo que ellos se abstenían. Y esto medio como que paró el apoyo o creó una cierta incertidumbre al presidente el comentario del presidente de Liverpool que ellos iban a tener. Y entonces no, en realidad los que apoyaron a Andino no lo hicieron a mano alzada como lo hicimos sí los tres después. Que nosotros los tres opositores hicimos una elección correcta, como nos habían en la previa nos habían dicho que tenía que ser. Y en realidad los clubes que apoyaron a Andino, él les fue preguntando en forma personalizada, uno a uno. Entonces yo vi que no se habían levantado tantas manos al principio, y después cuando hizo un recorrido personal por cada uno de los clubes, bueno, ahí fue que obtuvo los 12 votos. No quiero decir con esto de que los 12 clubes que lo apoyaron no lo iban a hacer igual a mano alzada, pero bueno, fue una desprolijidad, me parece, que no se eligió de la misma manera los dos candidatos. Esto lo quiero dejar claro porque a mí me gusta, las cosas que veo y que no me gustan, me gusta decirlas, las que puedo decir, o las que diciéndola no dejo, no perjudico a nadie, pero bueno, estas las cosas me gusta decirlas. Y esto fue así. Cerramos el tema de la asamblea, la elección del presidente. Bueno, por supuesto que está aceptado y vamos a seguir acompañando. Porque también en un momento el presidente de la liga dice, a ver lo que iba a poner a consideración los que le iban a seguir acompañando a él. Yo creo que esta es una frase que no es correcta, porque acá, independientemente de que nosotros lo hayamos votado por el cambio o la oposición, eso no quiere decir que nosotros no lo vayamos a seguir acompañando. Vamos a seguir trabajando palmo a palmo con él, coincidiendo en muchas cosas y apoyándolo, y bueno, y tratando de marcarle las cosas de que nosotros, a nuestro entender, no están bien. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo sigamos acompañando, que nos vayamos a poner en opositor, para nada. Así que bueno, yo lo corregí también en esto, que no me había gustado esa frase.
Acción Fitness. Equipamientos de última generación. Dos salas de musculación. Entrenamientos personalizados. Rehabilitación. Grupos de señoras. Acción Fitness. 23 años acompañando el cuidado de tu salud. Abrimos de 8 a 22:30 horas. Irigoyen 1545, Villa Elisa. La pizza en Villa Elisa tiene nombre y apellido. Bahía 17. Pizzería, restaurante, cafetería. Bahía 17. Pizzas, pastas, platos elaborados. Encontranos en Boulevard Gex y Castelli. Delivery al 481-193. El fin de semana lo pasamos en El Paso, Restaurant y Joe. Parrilla, comidas al plato, pescados, minutas, shows en vivo. Parrilla Comedor El Paso, Avenida Urquiza 3145. Hacé tu reserva al 03447-1545-4695. En Guía de Viajes te ofrecemos destinos nacionales e internacionales para que disfrutes de unas vacaciones soñadas. Salidas grupales acompañadas, cruceros, viajes para quinceañeras, tickets aéreos y reservas de hotel, asesoramiento, seguridad y las mejores tarifas. Guía de Viajes, te llevamos a las vacaciones de tus sueños. Operadora de Turismo Legajo número 14587, Boulevard Jueder 1233, Villa Elisa, Entre Ríos. Teléfonos 03447-422376 y 1551-2515. ¿Sabés qué cocinar? ¿Sabés qué cocinar? No te preocupes, La Turuleca piensa en vos. Pollos enteros y trozados, milanesas, tartas, arrollados de pollo. Todos los días, algo diferente. La Turuleca. Pollería y algo más. Y los viernes, un clásico. Empanadas fritas. Nos encontrás en Castelli 896 o telefónicamente al 03447-1551-1134. La Turuleca. Autoservicio y carnicería La Buena Fe. Un lugar donde su visita es bienvenida. Te esperamos en Rocamora 1178. La Buena Fe. Autoservicio y carnicería. Litoral. Logística Liviana. Servicio puerta a puerta a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Retiro y envíos de mercadería. Compras por pedido. Trámites en general. Paquetería. Mudanzas. Hacemos todo el litoral.
Teléfono 03447-487-107. Celular 3447-509589. Crono. Logística Express. Servicios de encomienda puerta a puerta. Villa Elisa, San José, Colón, Concepción del Uruguay, San Salvador, Concordia, Villaguay, Paraná, Santa Fe, Avenida Mitre y Tratado del Pilar. Teléfono 03442-1546-5447 o 03447-1543-6424. Crono Logística Express. Kineser, reeducación postural global y reeducación del suelo pélvico. Licenciados Axel Ilchischen y Samantha Roude, siempre pensando en su salud. Castelli 1434, teléfono 487-118, Villa Elisa. Pupi Gas, venta de gas por 10, 15 y 45 kilos. Alimentos para animales de campo y lo mejor para su mascota. Pupi Gas, alimentos para pollos, gallinas y vacunos. Aberturas en medidas y estándar, puertas placas, mamparas, aberturas para el baño. Pupi Gas, el mejor gas. Pedí tu garrafa llamando al 481-340, celular 3447-552575. Thank you.
La esquina del buen gusto se llama La Auténtica. Pizza por metro. Variedad en pizzas, sándwich, hamburguesas, empanadas, chivito. La Auténtica. Pizza por metro. Encontranos en Héctor de Lía y Alvear. Pedidos al 03447-1556-3850. La Auténtica. Pizza por metro. Shotgun bullets are bad for your health.